Bueno, aquí está el prototipo de Helping. Para arrancarlo simplemente pues, se pulsa el botoncito y arrancaríamos. Esto es una pantalla de login de prueba, ya se integrará después con Facebook o lo que sea. En este caso he creado tres usuarios que son el U1, el U2 y el U3 para simplemente probar. En este caso, primer móvil, voy a entrar con el usuario U1. Una vez que entro, me aparece su bandeja de entrada, que en este caso está vacía. Tengo otro usuario que estará en otro móvil diferente. En este caso, este móvil será el usuario, por ejemplo, el U2. El U2. Entro aquí. Y aparece también el inbox vacío. Y después, para simular que te hubiera otro móvil, como no tengo otro móvil, simplemente entro desde el navegador, es decir, el PC, y con esto quiere decir que además de tenerlo para móvil, ya inmediatamente también tendríamos una aplicación para web. Aquí, por ejemplo, sería el usuario, el U3. Entra y también tiene su bandeja de entrada vacía. ¿Vale? Entonces lo que voy a simular es simplemente que un usuario, en este caso el U1, tiene un problema, es decir, quiere por ejemplo buscar un hotel en Nueva York, ¿vale? Entonces crearía un helping, dándole a create. Aquí aparece un formulario con el título de su problema, una descripción y un botón para seleccionar a quién le quiere enviar esa pregunta. En el título, pues, por ejemplo, pondríamos busco hotel en Nueva York. ¿Vale? Y aquí diríamos en el mensaje, pues, por ejemplo, voy a Nueva York del tal, 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 al tal, 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 y quiero buscar un hotel o que me recomendéis un hotel. ¿A quién le quiero enviar ese mensaje de ayuda? Pues le pulsaría el botón Users y aquí seleccionaría los usuarios a los que se lo quiero enviar. En este caso, como es simplemente un prototipo, solo tengo tres usuarios, ¿vale? Por ejemplo, se lo voy a mandar a Úrsula en el supuesto de que no estuviera cerca mía. Pulsaría Úrsula, pero igual se podría seleccionar todos los usuarios a los que le quisiera mandar el mensaje. Pulsaría aquí en Select. Y quedaría seleccionado aquí, ¿vale? El usuario. Para enviar simplemente se pulsaría en Send, ¿vale? Y automáticamente en el móvil de Úrsula le llega un mensaje diciendo que tiene un nuevo helping, ¿vale? Abrimos o allá abriría el mensaje y vería pues algo así como busco un hotel en Nueva York, enviado por mí. Ella pulsaría dentro y vería pues el título del mensaje y una descripción. Pues voy de Nueva York a tal, 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 y bueno, y si supiera la respuesta a ella, pues simplemente contestaría. Diría pues yo conozco el milenio. ¿Vale? Y pulsaría reply. Y aparece su mensaje aquí. En el móvil de la persona que ha escrito el helping, en este caso yo, pues aparecería en el inbox refrescado con la hora actual del nuevo mensaje de respuesta. En este caso, como en la bandeja de entrada solamente hay un mensaje, pues solamente aparece él, pero si hubiera más de uno, pues aparecería arriba del todo. Yo, en este caso, entraría y vería su respuesta. Y a partir de entonces, ambos podríamos empezar a conversar. Yo aquí, por ejemplo, podría darle las gracias. Más o menos. Pulsaré aquí reply, ¿vale? Y automáticamente en el móvil de ella y de todas las personas a las que le hubiera enviado el helping aparecería el mensaje de respuesta. Ella, por ejemplo, también lo que podría hacer es enviarle mediante un forward ese mensaje a otra persona que pudiera conocer también la respuesta y yo no tengo acceso directo a esa persona. Entonces, en este caso, ella, pues también se lo va a enviar el mismo helping mediante forward al usuario Pepito.
que es el que estoy simulando en mi PC. Se lo envío, aparecería en su mensaje a quién se lo ha enviado, aparece que yo lo he creado y se lo ha enviado al Pepito, ¿vale? En el móvil de Pepito, pues aparecería algo parecido a eso. El usuario que crea el mensaje, de quién me está llegando, o en este caso Pepito le está llegando el mensaje, que es de Úrsula, y el título. Entonces Pepito entraría y vería pues que busca un hotel en Nueva York y que va a Nueva York del día tal, 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 un tal Isidro que él no conoce, le ha llegado ese mensaje mediante una cadena, que en este caso es muy sencillo, que sería Isidro, Úrsula y él, pero puede ser todo lo complicada que se nos ocurra, ¿vale? Y este mismo, pues, también podría escribir y participar en la conversación. Pues yo conozco el Hilton, por ejemplo, ¿vale? Contestaría y aparecería ahí. Y en este caso, pues los tres usuarios aparecen con los correspondientes mensajes de forma automática. Y bueno, este sería un ejemplo muy sencillo de utilización de Helping.